En el programa de hoy nos iremos a La Graciosa a disfrutar de la artesanía en el Ship and Shop. Acudiremos como cada año a la llegada de Papá Noel. Buscaremos algunas opciones diferentes para regalar. Echaremos también una partidita al ajedrez. Y viajaremos al País de las Maravillas invitados a la fiesta del té. Todo esto y mucho más, hoy en Moda Lanzarote. Hoy da comienzo el Ship and Shop en La Graciosa, un market navideño maravilloso en un entorno privilegiado. Un espacio de luz que solo llenas tú, hay amor. El Ship and Shop La Graciosa se convirtió en una gran fiesta, donde pudimos disfrutar del comercio cercano, la artesanía, música en directo, actores dinamizando este fin de semana tan especial y muchas sorpresas. Bueno, yo un poco lo que hago, pues un poco me afino a un producto como un bazar artesano de aquí, donde puedas vender un poquito de esencia graciosera y bueno, un poco pequeñas cosas para así buscarme la vidilla en plan artesana, ¿no? Aunque pudiera hacer otras cosas, pero bueno, hago de todo un poquito. Lo que son cosidos de gorrito, arena, también la sal, que es un producto de aquí que lo cogemos en la isla. Y luego, bueno, le decoro un poco el botecito como para que te lleves un recuerdo de aquí. Un poco esa es la idea del puestecito artesano que tengo, ¿no? Tengo dos proyectos, ¿no? Tengo el proyecto Migongo, que es ropa artesana, ropa multiposiciones, llevo con él ya 12 años. Y luego, por otro lado, tengo el proyecto que comparto con una amiga, que se llama Cordura Sostenible. Es un proyecto social enfocado a dar trabajo a mujeres en riesgo de exclusión y es un proyecto a la vez sostenible con el medio ambiente. Hacemos compresas de telas, manteles individuales, portacubiertos, compresas de tela, discos desmaquillantes, turbantes, todo eso sostenible, cero impacto con el medio ambiente y, bueno, con mucho cariño y amor y todo también a la vez artesano. Sí, vine a dos cosas fundamentalmente. Una, a tener una reunión con un grupo motor de Coarias. Como saben ustedes, es un producto y un proyecto y un programa elaborado a través de la Dirección General de Ordenación y Promoción del Gobierno de Canarias. Y hemos tenido esa reunión con el grupo motor donde hemos visto las ecoáreas que se quieren desarrollar en la isla, ¿no? Ha sido una reunión muy intensa, muy bonita, muy interesante. Y cuando me encontré con esto, me recuerdo que hablé con mi colega y a su vez amigo, David Mille, director general de comercio, y me ha dicho que estaban realizando este proyecto en la isla. Fue una gran sorpresa porque ya se ve la cantidad de gente que hay, las personas que están entrando en el recinto y haciendo sus compras, que es una manera de activar no solamente el comercio local, sino dar una idea de la imagen positiva que genera Canarias en todo lo que nos visita. Bueno, las Chuchis es un puesto, bueno, es una empresa de camisas típicas de la isla que trata pues de mantener viva la tradición que se llevaba tiempo haciendo y pues la fabricamos en casa, hechas a mano
y somos aquí de La Graciosa, se hace todo en la isla y se exporta al mundo para todos los que quieran. Estamos dispuestos a enviarlo a cualquier parte del mundo. La camisa típica se hace como esta, con franela, pero más tarde pues se fue adaptando a lo que teníamos, y cuando por ejemplo la camisa se rompía pues se le ponía un parchecito, y pues así es como hoy la conocemos, entera de parches, hecha porque antes pues para arreglarla se hacía así, y por eso hoy la conocemos como es así. También pudimos disfrutar en directo del artista Aarón Lorenzo, con una creación artística plasmando la acción cotidiana de un pescador de La Graciosa. Yo pinto, pinto soñadoras, son mujeres que nacen en un proceso de arteterapia, después de un tratamiento, después de haber padecido un cáncer, y con estas imágenes que yo pinto, pues decidimos con la dueña de Local 6 hacer productos para que las soñadoras se conozcan en todos lados y que el arte esté en la calle también. Entonces pues empezamos a hacer en principio las camisetas con las soñadoras, y ahora hay una tercera mujer implicada y hace los productos a mano, que es artesanía de Lanzarote, con imágenes creadas por mí. Bueno, yo trabajo aquí con piedra de aquí, de la que la saco de donde, cuando derriban una casa, y luego hago eso, me pongo a trazo una piedra, una idea, la hago un poco con la picareta, un poco con la máquina, y así hasta que considero que ya está terminado. Bueno, pues yo hago macramé, artesanía de macramé, básicamente, bueno, pues collares, pulseras, tobilleras.
unisex, de chico, de chica, de niño. También hago monederos, pintados, uso materiales reciclados. ¿Y dónde encontrarme? Bueno, me podéis encontrar aquí en el Mercadillo de la Graciosa y por Instagram, mi cuenta es Gran Tiburón Blanco, o sea, gran.tiburón.blanco. Esto es una maravilla, que aquí hay pocas cosas y aquí se vive divinamente. Esto es una maravilla porque le ha dado a la isla un auge en este invierno, que los tiempos que hemos tenido pues bastante violentos, frescos, negativos, todos estos días con los temporales, y ahora esto ha venido como anillo al dedo, como, vamos, como agua de mayo, como dice el otro. Mochila Pokémon. Yo quiero un Spider-Man con un Spider-Man. Yo quiero un anquilosaurio, un espinosaurio. Yo también quería un sabana. Que me traigan un juego de coches de Halloween, Mario Kart. Y también el juego, un juego de un cinturón de Pokémon. El mono pedete de chuchería y va a jugar. Yo quiero un libro y quiero una máquina de mucha chuchería. Quiero pedir a Papá Noel una máquina que pueda hacer chuches de verdad. Pues la verdad me parece una iniciativa genial. Para los niños y para los mayores, que también somos seguidores de Papá Noel. Así que dar la enhorabuena al centro comercial y seguir disfrutando de la fiesta.
ya llegó la Navidad a Tools. Un mundo de detalles te esperan para regalar. Todo muy amplio, muy espacioso, muy... Me ha gustado mucho, de verdad que sí. Muchísimas cosas, muchísimas, la verdad que todo muy bonito, sobre todo te digo el tema de jardinería, flores, cosas de Navidad, todo muy bonito. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Los jueves de diciembre, el Centro Comercial Biosfera Plaza se convierte en un gran tablero de ajedrez. Estamos haciendo, bueno, a través de lo que, bueno, el contacto con María, que es la gerente del centro comercial. El año pasado me dio un cierto apoyo con el libro que escribí, Cómo aprendo y enseño ajedrez, y quiso apostar por estas Navidades, meter algunos actos ajedrecísticos. Y aquí estamos, este es el primer jueves que vamos a estar, y estaremos dos jueves más, el siguiente y el próximo. Montamos unos tableros en las dos plantas, planta 1 y planta 2. En la planta 1 hay un monitor y en la 2 hay otro. Y es un ajedrez para todos. Quien quiera animarse y echar una partidita, como estos niños que llegaron hace un ratito, los animé y ahí están. Y para toda persona que quiera. Este jueves y lo siguiente. Cuando tenía 4 años por lo menos, y es un juego muy divertido y me gusta mucho. Tanto como jugar, nunca he jugado en serio, ni he jugado competitivamente ni nada, pero sí que de pequeño me gustaba jugar alguna vez con amigos, así sí, como ahora. Hace 3 años, y pues consiste en que tienes que matar al rey. Siempre tienes que ir a atacar, pero primero tienes que desarrollar piezas. Cada pieza tiene sus movimientos. Por ejemplo, la dama, que es esta, que ya nos la comimos, se puede mover en todas direcciones. O sea, puede ir recto, hacia atrás, en horizontal, diagonal.
viajar a la Isla de la Graciosa. Viajar a Fuerteventura. Disfrutar de increíbles excursiones en catamarán. Vivir experiencias en el mar que jamás olvidarás. Sentir paisajes increíbles. Celebrar la vida en alta mar. Descubrir lugares para enamorarte. Vive tu aventura marítima con Líneas Romero. Rompe tus límites y alcanza tus metas en Garage Gym Club. Con todas las medidas de protección y amplias instalaciones. Entrena a tu ritmo o en las clases dirigidas. Garage Gym Club es tu gimnasio en el sur de la isla. ¡Ay, ay, ay! ¡Que no me lo puedo creer! Que estoy invitada a la fiesta del té aquí en el Centro Comercial Biosfera Plaza. Esta es Alicia, como todos pueden Hola, ver. Caras. Yo soy el sombrero loco. Y estamos aquí con muchos niños hoy para hacer una fiesta del té. Es increíble lo bien que nos lo estamos pasando todos, ¿a que sí? ¡Sí! ¡Bien! Y tenemos comida, juegos, tatuajes y tenemos pintando rosas también. Años todo hoy y ayer sucedía todo como siempre. No sé, habré cambiado durante la noche. Pero yo soy la misma persona. Todo es un gran misterio. Merendando y jugando, y ahora estamos pintando. Que estábamos jugando algunos juegos y estábamos como buscando o adivinando cosas
pero primero comimos, después nos divertimos jugando y adivinando cosas. Y también estábamos haciéndonos ahora tatuajes allí, jugando a cartas allí y ahí adivinar algo. Es un fiesta tete y primero cuando entras puedes comer y ahora estamos pintando flores. Necesitas pintar la flor. Pues mira, la verdad que he venido con mi hija, con mi amiga y su hija, y la verdad que yo estoy pasándola como una niña chiquita otra vez. La niña súper feliz con las ilusiones, que ¿dónde está Alicia? ¿Dónde está Alicia? Yo estoy encantada de que hayan estas actividades así aquí en Lanzarote. Y la verdad que estoy súper contenta.